Y justamente para conocer mayores detalles de este y otros cambios y estas modificatorias, pues que buscan de alguna manera hacer mucho más fuerte las labores que se realizan para luchar contra la inseguridad ciudadana, estamos con nuestros primeros invitados de esta mañana. Estamos con la doctora Susana Silva Hasenbach. Ella es inspectora general del Ministerio del Interior, y también estamos con el doctor Javier Jaque. Él es asesor también del mismo portafolio, el Ministerio del Interior, y con ellos vamos a darle mayor detalle justamente a estos dos decretos. En principio, al decreto legislativo número 1193, pues que modifica hoy la ley del régimen disciplinario de la Policía Nacional, y también de lo que estábamos hablando y de lo que incluso ya se ha pronunciado el propio presidente del Poder Judicial, este decreto legislativo número 1194, que de alguna manera permite que los delitos flagrantes sean resueltos pues en 72 horas. En principio, muy buenos días con ambos. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con la doctora Susana Silva Hasenbach, un poco por el tema de género y por el sismo que se cuenta. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Jennifer? Gracias por acompañarnos. Encantada, justamente ya estábamos conversando en relación pues a estas medidas que de alguna manera da mayores sanciones para aquellos efectivos que no cumplen, pues comportar bien, no solamente el nombre de la institución. Así es. Efectivamente, Jennifer, el día domingo ha sido publicado el decreto legislativo 1193. Este decreto legislativo modifica el régimen disciplinario de la Policía Nacional. Lo que buscamos a través de esta norma es hacer mucho más drástico y riguroso el régimen disciplinario. ¿Y esto por qué? Porque nosotros estamos abocados en este momento en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, obviamente a reforzar todas las medidas en materia de seguridad ciudadana. Y para ello necesitamos potenciar la capacidad operativa, y un elemento esencial en este potenciar la capacidad operativa es el personal. Necesitamos elementos efectivos policiales, probos, honestos, idóneos, y es por eso que vamos a ser muy rigurosos en la aplicación de estas modificaciones del régimen disciplinario. Ahora, doctora, todo esto forma parte de ese gran paquete que busca dar una mirada mucho más multidisciplinaria, mucho mejor a la Policía Nacional, no solamente dotarlos pues de implementos logístico, sino de lo importante. Exactamente, a eso vamos justamente. Y es por esa razón que además, habida cuenta que en los últimos tiempos, Jennifer, hemos visto muchos casos de que lamentablemente vemos policías que están involucrados en actos irregulares y que no solamente afectan la imagen institucional, sino que sobre todo afectan la seguridad ciudadana del país. Es por esa razón que nosotros el día de hoy, a partir de esta norma, no solamente estamos agravando las sanciones de algunas infracciones que son las más recurrentes, por ejemplo, aquellas que están referidas al consumo del alcohol, al maltrato a familiares, a mujeres, cosa que es bastante recurrente. ¿Frecuente? Sí, es frecuente, está dentro de las sanciones más frecuentes, está en el cuarto lugar, y estamos pasándola de una infracción o una sanción leve a una sanción muy grave, ¿no? Que en un instante podríamos precisar. Y que resulta lógico, ¿no? Porque aquellos efectivos que tienen que garantizar y brindar la seguridad a la población tienen que empezar haciendo en casa. Por supuesto. No pueden ser los agresores en casa, así ¿no? Es. Entonces ahí nosotros hemos planteado una modificación que vaya acorde además con los principios de respeto hacia la familia, hacia la mujer también, ¿no? Pero adicionalmente a ello, Jennifer, estamos planteando medidas innovadoras en el sentido de que hoy en día se va a poder suspender temporalmente del servicio a un efectivo policial que ha cometido una infracción muy grave que está sancionada con pase a situación de retiro. Yo quiero explicarte eso con un poquito de detenimiento. Lo que nosotros hemos tenido anteriormente es la suspensión, como medida preventiva, la suspensión temporal del cargo. ¿Eso qué suponía? Que un efectivo policial involucrado en un hecho irregular que está siendo procesado era separado del cargo, pero no salía de la institución, no se iba a su casa. O sea, ¿eso qué significaba? ¿Que podía seguir cobrando? Era rotado a otra dependencia policial, por ejemplo, a la Oficina de Recursos Humanos, al área de Economía, en fin, a la que fuere, a cualquiera. Entonces, por ejemplo, teníamos un comisario que había incurrido en una irregularidad, era de conocimiento de los medios de comunicación, de la opinión pública, y lo que se hacía era separarlo de ese puesto, de ese cargo, y se le rotaba.
Lo que hoy día estamos nosotros postulando, implementando a partir de la fecha, es que la persona se vaya a su casa. Uh-huh. Esta es una medida preventiva excepcional que solamente opera para las infracciones muy graves que tienen como sanción el pase a situación de retiro. Se vaya una vez que se genera la denuncia y empieza el proceso administrativo disciplinario. Cuando empieza el proceso administrativo disciplinario, el órgano competente, disciplinario obviamente, puede disponer esta medida preventiva excepcional. Uh-huh. La persona se va, es suspendida del servicio, pasa a una situación de actividad fuera de cuadro, se va a su casa y en función a esta situación solamente se le va a abonar el 50% de la remuneración consolidada. Pierde los beneficios o las bonificaciones, claro, mejor dicho, uh-huh, las bonificaciones, y solamente se le paga el 50% de la remuneración consolidada. ¿Esto es durante el proceso disciplinario? No, no durante todo el proceso disciplinario. Esto se aplica por 6 meses, es una medida preventiva excepcional, uh-huh, y opera por 6 meses prorrogables a 6 meses más. Por una sola vez se puede prorrogar. Entonces, esto lo hacemos con la finalidad de que podamos nosotros garantizar la imagen institucional, que es un principio básico dentro de la institución policial. Queremos protegerla. Y es en función a ello que lo hacemos. Es más, hay varios casos que los medios de comunicación en algún momento han, o la opinión pública, uh-huh, ha dado cuenta de personas que habían incurrido en infracciones, estaban siendo procesadas y solamente se les había podido rotar, pero seguían trabajando y portando el uniforme. Entonces, eso afectaba sensiblemente la imagen institucional y eso es algo que nosotros el día de hoy estamos uh-huh, combatiendo, queremos evitar y es por eso que esta medida drástica estamos implementando. Afecta en definitiva la credibilidad de la policía. Ahora, ¿pero qué pasa con ese efectivo policial que ha sido sometido durante estos 6 meses a ese proceso disciplinario? Al cabo de esos 6 meses se determina, en primer caso, de que no incurrió en ninguna sanción y que incurrió en la sanción. ¿Qué es lo que ocurre con él? Bueno, si es que no ha incurrido en la infracción, obviamente se prueba que es totalmente inocente, en fin, él va a retornar inmediatamente a la institución y se le va a reintegrar, ajá, el 50% no percibido. Claro. Y si es responsable, se determina la responsabilidad y se le sanciona con el pase a situación a retiro, lo que va a pasar es que el pago hecho se le va a imputar al pago que le correspondería por compensación de tiempo y servicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esa manera nosotros buscamos proteger no solamente los derechos también del trabajador, sino también la institucionalidad. Y quiero señalar, Jennifer, que esta no es una medida que solamente se aplica en la Policía Nacional. Hemos estudiado mucho esta medida, hemos visto los visos de constitucionalidad, legalidad. Estamos seguros de lo que se está haciendo y es más, el antecedente es que en el Poder Judicial también se utiliza exactamente la misma medida y uh-huh, eso en función un poco a lo que conocemos que se realiza en el Poder Judicial, los, claro, antecedentes, es que también estamos implementando nosotros esta medida. O sea, ¿no? Es decir, hay instancias públicas que también utilizan ese régimen disciplinario para sancionar a sus miembros. Efectivamente, sí. Ok, perfecto. Vamos a regresar justamente para hablar, doctora Silva, en relación a cuáles son estas sanciones y cuáles son estos irregularidades a los que podrían someterse pues los efectivos, pero también vamos a conversar ahora ya con el doctor Javier Yaca, como lo habíamos anunciado, él es asesor también del Ministerio del Interior, y con él vamos a conocer con detalle este decreto legislativo 1194 que permite pues de alguna manera sancionar de una manera mucho más rápida, con mayor celeridad, estos delitos menores que ocurren muchas veces y uno dice, ¿por qué no son sancionados rápidamente? Si es una cosa tan sencilla, me robó, yo lo pude atrapar, lo entregué a la policía, entonces todo está tan evidente, ¿por qué no es sancionado? Doctor Yaca, buenos días. Buenos días, Jennifer. Sí, así es. Este decreto lo que hace es regular un procedimiento que ya existía. Uh-huh. El proceso inmediato ya está regulado en el Código Procesal Penal. ¿Pero qué pasaba? Hasta ahora, después de 8 años o 9 años, desde el 2006 que está vigente el nuevo código, según la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal, se han admitido hasta ahora 1.300.000 denuncias. Uh-huh. Es decir, se les ha dado a trámite a 1.300.000. De este 1.300.000, ya estando previsto el proceso inmediato, solamente existen 338 casos en estos 8 o 9 años, 338 casos que se han sometido al proceso inmediato. Es decir, de este millón, eso es increíble. Así es. ¿No?
es 0.2, más o menos 40, 45 casos por año. ¿Por qué? Porque es una facultad del Ministerio Público. ¿Qué se ha hecho ahora? Como consecuencia de las conversaciones que hubieron entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, recuerda, a raíz de los cuestionamientos de nuestro ministro a las liberaciones indebidas, el Poder Judicial en esas conversaciones le señaló de que era necesario regular mejor esta herramienta. Y así lo hemos hecho ahora con la delegación de facultades. Por lo tanto, ya no será facultativo para el fiscal incoar este proceso, sino será obligatorio cuando se trate de casos de flagrancia delictiva. Es decir, si es que antes podía, ahora tiene que. Bajo responsabilidad. Ajá. Eso señala la ley. ¿Qué implica esto? Que si vemos el caso que vemos en los videos, por ejemplo, el bujiero revienta la luna, roba. Señor, ¿necesito más prueba que eso? ¿Alguien puede explicarme si había alguna causa de exención de responsabilidad? No, él es responsable, ahí está la prueba, de repente confiesa, ¿y para qué voy a ir a un proceso que demora 9 meses, 1 año, que se presta muchas veces a corrupción, a actos indebidos, sino en un proceso muy breve? El fiscal estará obligado a solicitar el proceso inmediato, el juez evalúa si procede o no, y de inmediato se señala al día siguiente la audiencia con todas las garantías, el imputado con su defensa, las pruebas que correspondan, si tiene testigos a su favor, si tiene alguien que señale algún elemento que le favorezca, y finalmente en el día, sin que termine el proceso, o por lo menos en audiencias sucesivas, el juez tendrá que dictar sentencia. Eso es la finalidad de este nuevo procedimiento. Ahora, y para llegar a eso, ¿hay requisitos que se tienen que cumplir en este caso específico? Exactamente los mismos requisitos que un proceso común. Exactamente los mismos. Lo único que hemos hecho es eliminar, digamos, la primera etapa del proceso. Es decir, la investigación preparatoria que se realizaba antes con un determinado plazo, que demoraba varios meses, lo que hemos hecho ahora es que, estando las circunstancias en flagrante delito, es decir, tengo la prueba, el imputado también puede hacer que no tenga la prueba, pero admite que es el autor del hecho, o durante la investigación preliminar la policía acopió los elementos suficientes que acreditan la responsabilidad, en alguna de estas tres condiciones, ya evito toda esta primera etapa y voy a esa etapa intermedia que es previo al juicio oral, y en esa etapa intermedia el juez determinará si voy o no a juicio. Si voy a juicio porque tiene todos los elementos, el juez ya puede tomar una decisión, pues señalaré fecha para la audiencia, que es este juicio oral. Ahora, hay el plan piloto ya se está aplicando, tengo entendido, pues en el norte de nuestro país. Así es, en Tumbes ya se inició este plan. Por supuesto, se trata de una ciudad pequeña. El Poder Judicial ha coordinado con el Ministerio Público para que en ese lugar sí el Ministerio Público incoe este proceso, solicite este proceso. Pero como nos decía el Poder Judicial, ¿eso puede ocurrir en Lima, en Chiclayo, en Trujillo? No. Ciudades muy grandes, donde la carga es muy grande, los fiscales no admitían hacerlo y por lo tanto necesitaban de esta herramienta. Creemos que con esta herramienta pues será mucho más breve el proceso. Si vemos casos como lo que acabamos de ver, detenidos con armas, detenidos con municiones, con granadas, ahí está la prueba. En una semana, en 5 días, en 3 días, podemos tener una sentencia y evitamos actos de corrupción. El mensaje a la sociedad es una justicia eficaz, eficiente, célere, y el ciudadano siente que hay una respuesta por parte del Estado. Y la percepción empieza a bajar, y por ende también eso con el círculo virtuoso mejora, porque no hay un hecho tan que de repente pueda atemorizar a los delincuentes, es el hecho de que, ah, no hay impunidad, no pasa nada. Vemos todos los días, hasta me puedo ver yo robando, y el día siguiente sigo cometiendo fechorías y no hay problema. Entonces, con todo este tipo de uso de tecnologías que hay ahora en todos los distritos, imagino que van a haber muchos más sancionados ahora, y las cárceles se darán de abasto, porque imaginemos que va a haber mucha carga de reclusos, tomando en cuenta, ¿no?, la cantidad de operativos que vemos que la policía está realizando prácticamente todos los días, sí, atrapando pues a tanto delincuente, ¿no? Al menos de robo menor, ¿no? Sí, será una obligación del Estado disponer de los recursos que sean necesarios para construir instalaciones carcelarias en la medida de las posibilidades también de de que haya el presupuesto necesario para ello. Claro, ¿no? Ahora, doctor, ya que, y justamente en Tumbes ya se están dando casos de ese tipo, ¿ya así se es. Ha podido sentenciar en menos de 72 horas? Sí, mire, de la información que nos brindaron, fue un elemento bastante disuasivo. Dicen que el día lunes que se iba a implementar este tipo de procedimiento de los juzgados de flagrancia, el fin de semana, la conducción en estado de ebriedad baja.
bajó los bares que en los mega operativos vemos que vienen siendo cerrados y detenidas varias personas, estaban cerrados. No, el mismo Poder Judicial nos ha informado que verificaron esta circunstancia, pero reitero, en ciudades pequeñas, donde no hay tanta incidencia delictiva, ello es posible. Por lo tanto, hay un plazo para que esta norma entre en vigencia, 90 días. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que tomar las medidas para que sus fiscales y sus jueces tengan capacidad de responder ante los requerimientos de esta norma. Pero por parte del Ministerio del Interior iniciaremos una campaña disuasiva. No conduzcas en estado de ebriedad. ¿Y por qué? ¿Cuál va a ser el mensaje ahí? En 3 o 5 días puedes ser condenado. Esos mecanismos de corrupción que permitían los procesos largos para luego contactar con el especialista legal o quizás con la autoridad que toma la decisión, claro, ya no van a existir. Claro, porque al final la justicia que tarda no es justicia y eso incuba pues temas de corrupción y tantas cosas que hemos conversado con usted, doctora. Recuerdo cuando estaba pues a cargo del tema de la comisión de anticorrupción. Ahora, doctora, justamente quería comentarle también algo que hemos visto todos el domingo pasado en un programa dominical en relación a un hecho bastante pues irregular, imagino yo, dentro de la zona del BRAE, en la policía, a manera de bautizo, veíamos pues a muchos efectivos policiales echarse bebidas alcohólicas. Esa es una situación que obviamente va a ser ahora sancionada, imagino, con el tema de esta nueva modificación. A ver, esa es una conducta, un comportamiento que de ninguna manera es avalado, ¿no? Sabemos, sí, efectivamente, que es una práctica, pero es una práctica, en mi concepto, que tiene que eliminarse. Y ahora yo quisiera mencionarte, Jennifer, que efectivamente, a la luz de esta nueva modificatoria que nosotros, que ha salido el día, publicado el día domingo, el solo hecho de ingerir alcohol, estar consumiendo alcohol y portar armas, no solamente usar armas, sino portar el arma, constituye una infracción muy grave que es sancionada con pasa situación de retiro. ¿Y esto por qué? Porque nosotros ya hemos advertido muchos casos en los que lamentablemente esta situación se viene dando y constituye un riesgo enorme el hecho de tener un arma o estar portándola y estar consumiendo alcohol. Entonces, a partir de la fecha, las reglas están dadas, es bastante drástico en cuanto al tema de consumo de alcohol, ¿no? Ahora, y sobre el caso preciso de estos bautizos o ascensos que se dan pues en las distintas comandancias o centros de formación policial, ¿se ha dado recomendaciones precisas sobre estos tipos de celebraciones? Sí, efectivamente, esto lo está manejando, se está manejando desde la Inspectoría de la Policía Nacional, es un tema interno de la propia policía y ya se están dando las medidas correctivas al respecto, ¿no? El día de ayer estuve conversando con el nuevo inspector de la Policía Nacional y ya me informó de las medidas que se están adoptando, que es algo que de ninguna manera podemos aprobarlo, ¿no? Ahora, doctora, también hay un hecho muy puntual que justamente pues de alguna manera también se iba a sancionar o se iba a de alguna manera regular, porque también se está señalando que los efectivos que hagan un uso indebido de información o de datos derivados pues de las comunicaciones, estos mecanismos de la geolocalización, algo muy muy nuevo, también van a incurrir pues en un delito, una sanción. Efectivamente, hace poco ha salido publicada la norma que regula el tema de la geolocalización y a la luz de esta nueva norma donde se establecían determinadas prohibiciones para el propio personal policial, se están estableciendo 3 infracciones nuevas al catálogo que ya existía y en todas ellas estamos sancionando con pase también a situación de retiro. Quiero mencionar una cosa, Jennifer. A la luz de algunos puede parecer que estas normas, estas infracciones y sanciones que estamos estableciendo son sumamente drásticas, pero yo quiero la comprensión no solamente de ustedes como medios de comunicación, sino también de la ciudadanía. Creo que estamos en un momento en el que es un punto de inflexión con relación al tema de la reforma en general policial en la que estamos inmersos nosotros el día de hoy. A la luz de tantos de casos que hemos visto en los medios de comunicación, tenemos que ser muy firmes con el tema de la conducta, con el tema de la probidad, y es por eso que vamos a, no solamente en términos de las normas, sino también que estamos estableciendo procedimientos más céleres a la luz, obviamente, también de lo que es el debido proceso, ¿no? Pero procesos más céleres para hacer más efectivo el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no?
¿no? Y dentro, no solamente sanción, sí, sino también el proceso que estamos haciendo algunas modificaciones importantes. Claro, ¿no? Porque nadie seguiría para hacerlo más rápido, de una manera, ¿no?, más drástica si es que el proceso igual es largo. Sí, sí, exactamente. Ahí, claro, estamos tratando de acortar y aliviar la carga procesal, por ejemplo, del tribunal. Hoy en día se está estableciendo que las consultas, o mejor dicho, que no se eleve a consulta a aquellas sanciones de pase a situación a retiro que no han sido apeladas. Anteriormente, hasta antes de esta norma, todas las sanciones con pase a situación de retiro no apeladas subían en consulta, lo cual elevaba enormemente la carga procesal del tribunal, claro, y hacía que sean mucho más lentos los procesos también, ¿no? Uh-huh. Hoy lo estamos eliminando para darle mayor dinamismo, ¿no? Y para que también se pueda ver, ¿no?, sí, evidentemente, de que esas sanciones, por más duras, sí, que sean, sí se están cumpliendo. Hay, uh-huh, hay otros, sí, otras dos disposiciones que me parece importante mencionar, Jennifer, también, sí, si me permites. Y es que hemos establecido que a partir de la fecha se va a poder invitar a pase a situación de retiro a aquellos efectivos policiales que se encuentran con procesos penales, sea en el tribunal militar o también cuando se encuentren con procesos administrativos. ¿Y esto por qué es importante? Porque anteriormente existía un impedimento. No se podía invitar a pasar a la situación de retiro a una persona, a un efectivo policial, cuando tenía un proceso en curso. Uh-huh. Hoy día hemos eliminado ese impedimento y se le va a poder pasar a situación de retiro, ¿no? Creemos que también es importante tener el expedito, el derecho la decisión al más alto nivel, sobre todo cuando hay elementos que afectan la institucionalidad o la imagen de la Policía Nacional. Y finalmente señalar que para nosotros el combate de la corrupción dentro de la institución es importante generar mecanismos, incentivos para que más policías nos den información sobre lo que ocurre lamentablemente en algunas instancias, uh-huh, de la policía. Y es por esa razón que hemos implementado un eximente para aquellos que eximente de la responsabilidad para aquellos que brinden información, es decir, para los que son colaboradores, exacto, eficaces, digamos, en el ámbito administrativo, va a funcionar como un eximente de responsabilidad. Obviamente tiene que haber todo un proceso de evaluación de si la información es pertinente, oportuna, nos permite identificar malos elementos, desbaratar una organización que pueda estar enquistada dentro de la entidad, ¿no? Entonces, eso va a depender, pero en principio se encuentra ya establecida esta importante figura que buscamos nosotros, que mayores efectivos policiales que tengan conocimientos de irregularidades nos brinden la información respectiva, ¿no? Muy bien. Y doctor, ya que estábamos hablando en relación a estos delitos flagrantes que van a ser resueltos en pocas horas, para delitos menores, ¿qué ocurre con aquellos casos que son considerados como los complejos, ¿no? Por ejemplo, los que están inmersos en el tema del crimen organizado, se me ocurre. Sí, tal como señala la norma también, la norma ha previsto que no es aplicable, uh-huh, para estos casos complejos. Estos casos donde haya, si bien pueden haber varios imputados, diversidad de delitos, cuando se trata de crimen organizado tampoco. ¿Por qué? Porque ahí sí es necesario pasar por esta primera etapa, acopio de pruebas, y por lo tanto no sería una herramienta eficaz. Pero ¿sabe qué? Por, uh-huh, ejemplo, ¿no?, para este caso emblemático de hace algunos días de 56 personas que ingresan a un domicilio, acá, por ejemplo, la conducta de ellos, de todos, es similar. 56 personas cometen un delito, usurpación. Estas 56 personas, ¿qué cometen otro delito? Roban dentro de... Claro, destrozos, desmanes incluso. Cometen daños. ¿Ahí se podría aplicar? Creemos que sí. El presidente del Consejo de la Magistratura acaba de señalar que no es bueno que la violencia se desate en las calles. Exactamente lo mismo, creemos que eso es. Pero ¿qué ocurre? Acá no se trata de un tema meramente policial, sino las tres instituciones tenemos que trabajar de la mano. No es posible que la Policía Nacional intervenga de manera inmediata en este caso de usurpación, uh-huh, y que ahora el Poder Judicial los haya liberado a la mayoría. Como hemos visto en este caso, ¿no? Creo que de los 56 solamente 4 personas quedaron finalmente detenidas porque 2 tenían requisitorias, 2 eran menores de edad, algo así, así hemos es informado. Dos o tres de ellos han quedado detenidos, presumo, no he visto la uh-huh decisión del juez, pero presumo que sean los que han contratado al resto. A ver, la consulta es, los restantes no sabían que
ingresar a un domicilio es delito, no sabían que robarse las cosas de un domicilio es delito, por favor, todos son coautores. La generosidad de ciertos jueces no puede opacar el trabajo de la Policía Nacional o del Ministerio Público. En estos momentos hay un segundo caso. Debo señalarle que sí. Tres casos similares se produjeron. El más sonado ha sido este de los 56, pero a las 24 o 18 horas después ha habido otro caso que en estos momentos están por decidir si quedan o no detenidos. ¿Cuál es ese caso, doctor? Me parece que es en ATE, donde han intervenido 15 personas, también han ingresado a un domicilio y están en estos momentos detenidos. Y un tercer caso donde 9 personas también realizan lo mismo, pero esta vez con armamento. A ver, si acá, reitero, el Poder Judicial no toma medidas drásticas, la labor policial va a caer en saco roto y la ciudadanía va a decir, atrapa a tu delincuente y flagélalo, mátalo. Este mensaje pésimo, la historia no puede repetirse. La violencia de hace 15, 20 años no puede volver a ocurrir en este país. Si alguien detiene a un delincuente, pues que lo ponga a disposición de la policía. Y además debemos señalarle a los ciudadanos, si un policía no actúa, si un policía actúa de manera indebida, hay un teléfono 1818. Todo ciudadano marca el 1818 y puede dejar su denuncia. La ciudadana que empezó esta campaña, hoy día en la mañana, ha dicho que ella vive en Huancayo, que detuvieron a un delincuente y que llamaron al 105 y que nadie le respondió. Lógico, el 105 de provincia no funciona, el 105 es para Lima. Y que eso la llevó a hacer lo que ha hecho, pero no con la intención de flagelarlo, sino simplemente de darle una sanción ejemplar por parte de los vecinos. No son los vecinos quienes sancionan, la autoridad es la que debe sancionar. Nosotros por eso invocamos a la ciudadanía, ok, entre todos apoyemos en esta seguridad ciudadana. Si detienes a alguien, ponlo a disposición de la policía. Si la policía no actúa, si el policía te dice, necesito plata para la gasolina, denúncialo. Tienes su nombre en el pecho, tienes la comisaría. Si hay un vehículo que te dicen, ese vehículo no tiene gasolina, es falso. Apunta la placa, llama al 1818 e informa. Ahora, doctor, ya que 1818 es una línea gratuita a disposición de, en Lima Metropolitana, todo el país. A nivel nacional. La inspectoría. Sí, efectivamente, la inspectoría tiene la rectoría de esta línea. Nosotros recibimos las denuncias. Es la línea 1818 a nivel nacional, gratuita. Y tenemos tres opciones para ver el tema de crimen organizado, corrupción y trata de personas. ¿Eso es el anonimato? ¿Tengo necesidad de las dos maneras. Pueden identificarse, pero también pueden mantener la reserva de su nombre e igual se va a trabajar, ¿no? O sea, igual se va a recibir la denuncia y se va a ver qué cosa sabes lo que ha pasado, ¿no? Ahora, doctor, ya que es normal que, por ejemplo, yo vaya a sentar mi denuncia y en la comisaría me digan, ¿sabe qué? No tenemos hoja, no tenemos para la impresora, usted tiene que traer sus hojas o no lo sé, si le doy su archivo, vaya usted a imprimir la denuncia policial, luego regrese y lo firmo. Si eso ocurre, es fácil que denuncien a ese policía. A ningún policía en estos momentos tiene ese tipo de carencias. Además, que las denuncias ya no se imprimen. Las denuncias es vía computadora, quedan en la computadora. El ciudadano que llega no necesita hacer ningún gasto para cualquier denuncia. Y además también, si me permite, Javier, Jennifer, es que en esta modificación lo que se está haciendo es agravar también el hecho de que la persona, el efectivo policial, se niegue a recibir una denuncia. Es función de la Policía Nacional, es competencia de la Policía Nacional recibir una denuncia. Y negarse a ello constituye hoy día una infracción grave. Se ha pasado de lo que es una infracción leve, considerada como leve, a una infracción grave y se va a sancionar, ¿no? Por la negativa de recoger rápidamente y prontamente. Jennifer, si yo voy a una comisaría y el policía me dice, estoy ocupado, venga mañana, venga más tarde, solo bastará que marquen ese número para que de inmediato intervengamos y ese policía cumpla con su trabajo sin perjuicio de si corresponde una sanción o no. ¿Correcto? El ciudadano tiene que entender que los mecanismos, estamos tratando de mejorar los mecanismos de atención también para ellos. El mensaje a los policías es
que es el momento que este policía cambie. Sí. Esa policía dejada, desganada, tiene que acabar, porque si no los ciudadanos van a decir que entren las Fuerzas Armadas, porque nuestros policías serían incapaces de responder uh-huh. al clamor ciudadano, y eso no es correcto. Pues en el peor de los casos vamos a ver iniciativas como la que hemos visto, ¿no? Claro. De atrapa a tu ladrón y dale tú mismo el castigo, ¿no? Que es lo que no estamos claro. jugando, porque no estamos pues, en un país donde la justicia... Justicia por las propias manos, de ninguna manera. Un desgobierno, ¿no? Es así increíble. Es. Y bueno, me queda bien claro de que estas dos normativas de lo que pretende es devolverle no solamente la confianza, la credibilidad a la Policía así Nacional, es. Sino también en el interior mismo mirarse y ver y detectar cuál es el mal, ¿no? Oficial efectivo, pues que no está haciendo pues honor, ¿no? A la institución, ¿no? Así tanta es. Confianza tenemos que tenerle, ¿no? Respetar la confianza. Esta herramienta creemos que va a ser muy eficaz en el futuro, en estos días que se implemente. ¿Por qué? Porque las campañas de disuasión que se hagan en Trujillo, en Chiclayo, en zonas de alta densidad de flagrancia delictiva, creemos que van a tener sus resultados. Si aquellos que cometen un acto, a ver, quien comete un acto cree que va a quedar impune. Sí. Lo peor que nos puede pasar es que la impunidad impere en una uh-huh. sociedad. Si nosotros encarecemos el delito, si lo complicamos más, creemos que va a ir bajando estos índices de criminalidad. Y con esta herramienta creemos que lo vamos a lograr. Que es un poco lo que está pasando, ¿no? Porque si vemos tanto forajido que está en la calle pensando que no va a pasar nada y cada vez vemos más, es porque, claro, piensan que no les va a pasar nada. Pero como se ven las sanciones efectivas, correctivas, empezando incluso en la policía, ¿no? Muchas personas piensan que en verdad la delincuencia empieza muchas veces y mal pensado, ¿no? Dentro de la policía, esto la cosa va a mejorar, ¿no? Pero es un círculo virtuoso. Lamentablemente no es retroactivo, ¿verdad? Porque esto no aplica para esos sujetos que entraron a la casa en Lince y han sido liberados. Sí, podría aplicarse porque se señala en la norma que si ya se han acopiado elementos de convicción que nos permitan acortar el proceso, es decir, si entra en vigencia de acá 90 días y aún ese proceso todavía continúa, podemos acortar el plazo y vamos de frente a un juicio oral. Entonces seguramente puedes aplicar, tomando en cuenta que también el Poder Judicial tiene sus procesos que tiene que hacer con mayor celeridad. Muchas gracias a ambos. Encantado. Un gusto conversar con ustedes y conocer estas nuevas normativas que se están dando a entender. Muchas gracias. Vamos a hacer una